Bueno, sí, creo que el hecho, y bueno, estamos felices igual, ¿no? De acumular tiempo de trabajo juntos. Creo que eso hace que el grupo se fortalezca, que vengamos conviviendo ya hace un tiempo importante. Eso nos une, eso hace que quizás compartamos objetivos, que vayamos en busca de ellos y con relación al objetivo, sin duda, que cada paso que damos y cada paso positivo hace que nos acerquemos. Somos muy conscientes de que todavía falta muchísimo, que queda la mitad de las eliminatorias. Tenemos que ir día a día, partido a partido. Para nosotros más importante es el partido del martes, y a medida de eso vamos a ir pensando en los próximos partidos, que eso es lo que nos va a mantener enfocados. Luis, ¿qué le dijeron a Miguel Tercero después de lo que hizo en la cancha? Nos dejó sin palabras a todos. No, bueno, a ver, con Miguelito tenemos en general una linda amistad, ¿no? Miguel es un chico que siempre te escucha, que siempre tira para adelante, que siempre trata de aprender, que siempre escucha, y bueno, obviamente nos llena de alegría, ¿no? Que estos últimos partidos de él haya sido importante para nosotros, que nos haya dado una alegría al país que realmente lo necesitábamos. Y bueno, yo creo que es fruto de su trabajo, fruto de su esfuerzo, de su convicción, y bueno, esperamos que lo siga disfrutando, y bueno, que todos podamos disfrutar de la misma manera.